no se pudo. Cuéntanos un poco el desarrollo de esta pelea. Bueno, se planeó una estrategia la cual cuando se propuso, se dio, que era evitar los golpes de ella a la cabeza, golpearla fuerte al cuerpo, pero pienso que el cierre fue lo que determinó quién ganaba o quién, por qué se dio el empate. Pienso que Dayana hay que seguir ajustando, una peleadora que todavía le falta, entonces hay que seguir aportándole para... La esquina decía, tira. Era eso, la esquina, le pasaba algo, estaba no gritando como loco. Ella dice que tiene como que no veía, me dice en el 8 para el 9 que no veía esto. Bueno, no sé, la verdad que ella en su momento dará las declaraciones, pero bueno, un empate, bueno, no nos daña el récord, quedamos todavía con el título interino y esperar una revancha directa y con mejores argumentos técnicos para poder dominar la pelea, ya que yo pienso que Dayana es mucho mejor que Mayerlin. ¿Crees que al comienzo de la pelea, cuando se buscaba que está en su tierra, quería ella tenía que buscar su pelea? Quizás se quedó los tres primeros asaltos y la cerrada, como está diciendo, fue fundamental. Es que era eso, la estrategia era proponer en todo momento, proponer, nunca dejarla, porque Mayerlin, si te das cuenta, cuando tú avanzas o propones, ella deja trabajar. Pero bueno, Dayana en su momento dirá qué le pasó, por qué fue tan pasiva y dirá, y veremos qué será lo que aduce ella. Muchas gracias, Ricardo. A ti.